Buenos días, hermano. Qué bueno que el Señor nos permite un domingo más de adorar al Señor, de adorar a nuestro Dios. A ti que nos acompañes aquí en el templo, te voy a pedir de favor que te pongas en tus pies y vamos a iniciar. Vamos a iniciar orando. Y a ti que estás en tu casa también te pedimos que tomes este tiempo para entregárselo al Señor, que quitemos toda distracción, toda cosa que hay alrededor de nosotros y toda cosa que nos estorbe. A ti, hermano, que estás aquí, eres valiente eres valiente por estar aquí, gracias por, por permitirnos eh, ver tu cara y saber que todo está bien en tu vida y saber que el Señor es fiel, etiquetas en tu casa hermano también, pedimos al Señor que todo marche bien y si, si estás pasando por alguna dificultad, sea económica, social, eh, de enfermedad, que el, el Señor Todopoderoso te regale otra vez su salud y, y te, te consuele lo que estás pasando, Señor en esta mañana, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia, Señor, siempre es buena cada mañana. Señor, en esta mañana te pedimos que tú tengas el control, Señor, que usted tenga el control de todo lo que va a pasar esta mañana. Que usted sea, Señor, que ponga las palabras en cada boca, en cada boca que hable aquí, Señor, en su nombre. Que usted sea el que tenga el control, Señor. Pero más que nada, que usted se lleve la honra, la gloria y el honor, porque solo usted lo merece. En el Salmo 91 nos habla de usted, es un Dios poderoso y omnipresente y omnipotente, Señor, que controla todo lo que está pasando. Y le pedimos en esta mañana, Señor, que usted nos ayude a poder entonar estos cantos, a tocar estas notas para alabanza suya, Señor, y que a los hermanos que estamos congregados aquí y nosotros junto con los que están en su casa sea un olor grato para usted. Le pedimos esta mañana, Señor, por la persona que estaba pasando dificultades, que usted tenga el control de todo. Y que usted se glorifique, Señor, en su vida. En el nombre de Cristo le pedimos estas cosas, Señor. Traiga tranquilidad a nuestro corazón, Señor, y podamos entonar estas canciones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Esta mañana vamos a cantar unas canciones que hablan de lo bueno que es nuestro Dios. Platicando esta semana con, con una persona bien especial para mí, ah, estábamos platicando acerca de lo que está pasando. Y le digo, le digo yo a esta persona: de lo que está pasando no, no es nada nuevo. Si tú te pones a leer el Antiguo Testamento y empiezas a leer lo que ha pasado en Génesis específicamente, te das cuenta que esto ya, ya viene desde antes, ya viene anunciando Dios que viene pronto. Pero más que nada, no, no, no debemos estar asustados, sino confiados en quién es el que va a venir, quién es el, el rey de reyes. llena de venir. Ese Jesucristo es nuestra roca, amén. Ese Jesucristo es el que predicamos, el que anunciamos a cualquier persona en medio de lo que estamos pasando y él es nuestro roca, amén. en su justicia y pues, de nadie más dependeré, solo en su nombre voy. que es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra salvación. Pero más que salvación, Señor, es nuestra esperanza, que usted tiene todo bajo control. Pedimos esta mañana, Señor, que a cada uno de los hermanos por nombre usted sabe lo que está pasando, Señor. Y que sea este mensaje, que hayan sido estas canciones, ese consuelo que estamos esperando. Posiblemente nadie nos habla, posiblemente nadie, pensamos que nadie le importa pero a nuestro Dios sí le importamos y Él te conoce por nombre. Que sea esta mañana, Señor, este mensaje que va a predicar el pastor Luis, ese confirmación de saber que usted está con nosotros. Se lo dejamos en sus manos todos, Señor, y abra nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Puedes tomar tu asiento, hermano. Hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero saludarle a todos ustedes que están aquí con nosotros en esta mañana, y también a todos los que están escuchando y viendo por medio del Internet. Le mandamos un saludo de parte de los ancianos, los pastores, los líderes. Esperemos que estén todos bien, seguros y con confianza en el Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar en el libro que han os escogido para este año. Este libro que nos enfoca en la palabra de Dios en tiempos de caos la paz de dios en tiempos de caos sí el mensaje para hoy lo he nombrado dolores de crecimiento los invito hermanos que abran sus biblias por favor al libro de hechos capítulo 6. poco a poco estamos navegando sobre el libro de hechos hermanos antes de empezar quería compartir por un momento me acuerdo que cuando estuve en el seminario en mi juventud había un joven que dio una predicación y, y trajo a la mente unas palabras del de presidente John F. Kennedy. Y él habló del idioma de los chinos. Dijo que hay una palabra "crisis" que, que cuando se lee en, en, el, en la idioma de los chinos, lo tiene que ver que tiene dos símbolos. El primer símbolo significa peligro. Y el segundo símbolo significa oportunidad. Y mucha gente le encantó ese ejemplo de esta palabra, crisis significa peligro pero oportunidad. Muchos años después hubo un profesor que es uh, profesor de idiomas, literatura en la Universidad de Pensilvania y él corrigió este, uh, esta confusión. Y dijo que la verdad no es así. Cuando vemos esa palabra crisis en el idioma de los chinos, la verdad significa peligro y un momento importante. Y se tiene que ver con reconociendo las consecuencias de no responder bien a un momento de peligro. Y la razón por qué les comparto esto es porque hay una palabra en hebreo que se dice kairos. Dígalo conmigo, kairos. Kairos, un momento Kairos en hebreo es un momento que tiene tres partes, es un momento donde hay máximo oportunidad, un momento cuando cambio es posible, un momento cuando todo cae en un orden. Y vemos que hay momentos en la historia del mundo, en la vida de seres humanos, donde hay momentos Kairos, donde todo que uno está experimentando, la verdad, aunque a veces nos asusta, a veces parece que es peligroso, es un momento de máximo oportunidad, un momento donde cambio es posible y un momento donde Dios ha puesto todo en un orden y no hay por qué tener miedo. Y otra vez, comparto esto por los tiempos en cuales estamos viviendo. Muchos miran lo que está sucediendo sobre todo el mundo ahorita con este virus y dicen hay peligro, luego miran lo político aquí en los Estados Unidos y dicen que es, esto es no solo peligroso pero hay caos, es una crisis y muchos cristianos tristemente están con miedo preocupados, pero hermanos, yo estoy ya aseguro que este es un kairos. Un momento de gran oportunidad que Dios nos ha dado para hacer varias cosas. Y hermanos, como dijo el hermano Jacobo, no es la primera vez. No es la primera vez que la iglesia ha enfrentado con un crisis. Hemos estado estudiando la iglesia primitiva en el libro de Hechos y vemos que ha pasado por varios primeros. Los invito una vez más hermanos que abren sus Biblias al libro de Hechos capítulo 6. Aquí en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a ver versículo 1. ¿Qué es o qué son los dolores de crecimiento que nos dan este crisis, una oportunidad de crecimiento? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, en aquellos días, en aquellos días, ¿cuáles días? Pues, hermanos, si se recuerdan los sermones que les he compartido, en aquellos días era el tiempo de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Si se acuerdan, hermanos, antes que Jesucristo regresó al cielo, le dijo a sus discípulos: Quédense aquí en Jerusalén y yo les voy a mandar el confortador. Y si se acuerdan los sermones que di, la palabra confortador significa el quien viene con fuerza. Y aprendimos en ese día, hermanos, que Dios nos dijo que esperen al Espíritu Santo, el confortador, el quien viene con fuerza. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando a la iglesia un trabajo, un privilegio, una oportunidad de participar con él en traer el reino de Dios desde el cielo hasta la tierra. Déjame recordarles, hermanos, de el versículo central y critical en el libro de Hechos. Dice versículo capítulo 1 versículo 8, "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos" Miseráis testigos, donde en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos, hermanos, que Dios estaba haciendo algo nuevo: un kairos, un momento de máxima oportunidad, un momento donde cambio era posible, un momento cuando todo cayó en su orden pero empezando en Jerusalén ¿qué vieron crisis y caos caos y para la gente viviendo en ese día tal vez se sentían mucho como nosotros qué está haciendo el Señor por qué hay tanto problema pero fue un tiempo de kairos ese tiempo de cual estamos leyendo aquí en aquellos días también era tiempo de los primeros predicaciones pues hermanos yo no sé qué les, cómo se sienten sobre predicaciones ah, hay a veces que uno escucha la palabra de dios y la llena con alegría con paz con fuerza a veces que uno pues no, no, no encuentra su fuerza en la palabra de dios pero vemos aquí que parte de la oportunidad parte del privilegio eran los primeros sermones porque cuando dios hermanos escúcheme bien cuando dios quiere transformar el mundo empieza con buena predicación. Y vamos a ver eso. Y, con, y mientras los apóstoles, empezando con Pedro, cuando empezaron a predicar la palabra de Dios, Dios agregó a su número. Poco a poco escogió un discípulo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ahí continuó agregando su número por la predicación de la palabra de Dios. Y poco después... Vimos que Pedro y Juan entraron al templo y sanaron un hombre que no pudo andar. Y, y en ese momento vimos el poder de Dios en acción, no solo la predicación, pero la voluntad de Dios de sanar y, y curar y ayudar al pueblo. Y cuando sucedió eso, si se acuerdan, eso, eso causó que mucha gente se acerque a Dios y Dios multiplicó a su número. La predicación agregó al número y la, el, el tiempo de sanamiento, de persecución, también multiplicó su número. Pero luego leímos, hermanos, después de la purificación de la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Safira? En ese momento vimos que Dios restauró de su número, restauró de su número. Y vemos la matemática de Dios. En esos días, en, estos, en aquellos días, como dice capítulo 6, versículo 1. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba agregando a su número. Estaba multiplicando a su número. Estaba restando su número. Pero una cosa que Dios nunca ha hecho y nunca lo va a hacer. Ha hecho, uh, 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 puede agregar, multiplicar, restar. Pero no va a dividir. Pero aquí en capítulo 6 vemos el potencial, el poder peligro de un momento donde división es posible en aquellos días en aquellos días dice versículo 6 capítulo 6 versículo 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hermanos quiero recordarle que la palabra discípulo en griego es mafetés mafetés y la palabra macetés en griego significa un estudiante, uno que va a aprender. Uno de los errores en el cristianismo, en muchas predicaciones, es cuando hablamos de discípulos de Jesucristo. Hablamos como si un cristiano era una persona que hizo una decisión en un momento de su vida y desde ese día fue salvo y, y no tuvo que ser nada más. Se, se enfocan en un momento cuando aceptaron a Cristo y dice, ya, ya, acepté a Cristo, ya estoy bien. Pero hermanos, un macetes, un discípulo, no es de un momento, es un estilo de vida. Es alguien que sigue a Cristo todos los días de su vida. Y mi esperanza como su pastor, como su hermano en Cristo, es que cada uno de ustedes sea un macetés, un discípulo, un estudiante, que anda detrás de su maestro Jesucristo, aprendiendo de Él, conociéndolo mejor cada día, siempre buscando y aprendiendo sobre lo que el Maestro Jesucristo quiere para nosotros. Pues aquí dice... En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia se está creciendo. Qué bueno, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. La iglesia está creciendo. Pero de repente algo sucede, algo que no se esperaba. En un tiempo de muchos principios, ahí viene ese momento de peligro, donde cambio es posible, pero tenemos que tomar cuidado. ¿Cómo reacciona la iglesia a este momento Kairos? Va a decidir qué va a pasar desde ese día en adelante. Pues hermanos, dice aquí que en el, en, entre los, el número de los discípulos hubo qué? Murmuraciones. Hubo murmuraciones. Tuve que tomar un tiempo para investigar qué la verdad significa murmuraciones. Esa no es una palabra que yo uso mucho, pero miro que otra palabra es como quejas. Cuando uno se está quejando y, y hay momentos difíciles cuando no estamos cómodos, no estamos satisfechos, no estamos contentos, nos quejamos. Yo creo, hermanos, aunque a veces nos da pena, todos nos quejamos de vez en cuando, ¿verdad? Dígame. Yeah. Somos profesionales en las murmuraciones, ¿cierto o no? Amén. Y, y dice la palabra de Dios que en la iglesia primitiva, en estos días de crecimiento, estos días cuando los matetes, los discípulos están creciendo, encontraron un problema que tenía el potencial de dividir la iglesia. ¿Y cómo lo va a dividir? Por medio de murmuraciones. Y queriendo entender esto más, regresé al testamento antiguo en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y ahí encontré en el libro de Éxodo capítulo 16 un tiempo donde Moisés está guiando el pueblo de Israel, pero la gente, disatisfechos con la comida, disatisfechos con cómo va este viaje en el desierto, empiezan a murmurar en contra de Dios en contra de Aurón, en contra de Moisés. Y dicen, ¿por qué nos traíste aquí al desierto? ¿Solo para morir de hambre? Y dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 16 que la gente estaba pensando sobre la carne y los vegetales en esos días en Egipto. Y se les olvidó que fueron esclavos. Y la gente estaba murmurando. Y en ese momento vemos en el libro de Éxodo, versículo 12, que Dios dice, yo he escuchado sus murmuraciones. Y en ese momento vemos la gracia, la paciencia de Dios. Y en lugar de castigarlos por sus murmuraciones, mira que tienen hambre. Y Dios le dice, no se preocupen, esta noche van a tener carne y en la mañana van a tener pan. Yo voy a proveer. Entonces, ese momento fue un momento donde Dios mostró su gracia y su paciencia con las murmuraciones de la gente. Pero cuidado, solo porque Dios muestre su gracia y misericordia, eso no quiere decir que vas a probar a Dios. No es bueno ponerte impuesto de quejarte siempre. Porque si seguimos en ese mismo testamento antiguo, en el libro de Números capítulo 14, el pueblo de Dios una vez más, si lees en Números capítulo 14, el pueblo de Dios empezó a quejarse con Aurón y Moisés una vez más. Y empezaron a decir, ¿por qué nos traíste al desierto aquí con nuestros hijos? Los niños se van a morir en este desierto. Y Dios ya estaba arte de las murmuraciones de la gente. Y ahí en Números capítulo 14 vemos un momento cairás, un momento crítico, donde fue muy peligroso, pero la gente no entendía. Y abrieron la boca cuando no deberían de haber abierto la boca. Y Dios respondió en el libro de Números capítulo 14 y dijo, ¿cuánto más tiempo tengo que aguantar esta gente de murmuraciones? Y dijo, cada persona de la edad de 20 en adelante, ustedes van a morir en este desierto. Y voy a llevar a sus hijos a la tierra prometida. Y hermanos, les ofrezco estos dos ejemplos, donde el pueblo de Dios estaba murmurando. Un momento Dios mostró su gracia y su paciencia, pero otro momento muestra su justicia. Por eso, hermanos, momentos de crisis son peligrosos. Y son momentos donde uno tiene que pensarlo bien lo que está haciendo. Hermanos, ¿hay murmuraciones en la iglesia todavía? No, no estoy hablando aquí, ¿verdad? Porque ustedes no lo hacen. Pero hermanos, yo creo que eso sucede donde quiera, donde quiera. Lo que me llama la atención es que en la Biblia, la Biblia teológicamente habla de murmuraciones en el mismo nivel de idolatría y fornicación. Wow, Dios mira murmuraciones, quejas, igual como mira idolatría y fornicación. Eso es pesado. ¿Por qué? Porque, hermanos, murmuraciones, quejas, muy a repente, si los dejas y no haces nada, crecen a quejas públicas donde hay conflicto. Murmuración llega a conflicto. Y el conflicto, cuando hay dos grupos chocando, de ahí llega la disunidad, división. Si no se manejan murmuraciones bien, va a haber conflicto y al último división. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere agregar a su número. Quiere multiplicar a su número, pero no quiere dividir su número. Hermanos, escúchame, Dios no quiere división en su iglesia. Amén. Amén. Y por eso vemos aquí esta enseñanza de la iglesia primitiva. Hermano, esto fue escrito para nuestro bien, para aprender cómo ser la iglesia en un momento de crisis. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos. Contra los hebreos. Entonces, el conflicto, el problema tenía que ver entre dos grupos. Los dos son judíos, pero hermanos, algunos judíos nacieron dentro de Israel. Y porque nacieron dentro de Israel, hablaban hebreo y tenían las costumbres de los hebreos, la cultura de los hebreos. Pero otros judíos que estaban fuera del país, crecieron con otro idioma, la idioma de griego, y con otras culturas. Y muchas veces en esa iglesia primitiva hubo murmuraciones. Murmuraciones entre los mexicanos y los guatemaltecos. Oh, disculpa. No, no, no. Entre los griegos y los hebreos. Y entre ellos tenían diferentes culturas. Diferentes idiomas. Y cuando uno vio que hubo diferencias, luego, luego hubo murmuraciones. Y, y vemos que el, los primeros problemas en la iglesia primitiva, hermanos, fueron sobre idioma y cultura. Esto para mí es evidencia, hermanos, que así debe de ser la iglesia. Fue la obra de Dios que trajo todo en orden para que la iglesia fuera multicultural y les empezó a enseñar desde el principio cómo debemos de vivir, trabajar y adorar juntos. Sobre los siglos, sobre los años, ha sido muy fácil que cada grupo se haya dividido. Hermanos, no hay un momento más dividido, no hay un momento más, en mi opinión, racista en domingo en la mañana, donde cada grupo se va con la gente de su mismo color, de su misma cultura, de su mismo idioma y cada parte de la iglesia se divide. Porque hermanos, es más fácil dividirnos, es más fácil dividir que unir. Hubo problema entre los griegos y los hebreos. Y, y se trató, hermanos, de las viudas. Entre el judaísmo era el orden. Todos sabían que tienen que cuidar las viudas. Y como leímos en versículo 1, la iglesia y los discípulos estaban creciendo. ¿Por qué? Por la predicación, por la persecución, por el Espíritu Santo. Pero también hay otra cosa, hermanos. Jerusalén estaba lleno de viudas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre llegó a la edad donde ya sabía que estaba enfermo o iba a fallecer pronto, llevaba a toda su familia a Jerusalén para poder morir en la santa ciudad y para que lo entierren en la tierra de Jerusalén. Pero ya cuando enteraron el padre, ahí se quedaba la familia. Entonces había muchas viudas y la iglesia primitiva ya supo desde su tiempo en judaísmo que tenían una responsabilidad de cuidar las viudas. Entonces lo que hacían tenían dos cosas. Número uno tenían algo que se dice cupa. Dígalo conmigo, cupa. El cupa era, era una vez cada semana, eh, para nosotros es el día de viernes. Imagínate, cada viernes los apóstoles invitaban a todas las viudas que vengan. Y llegaron las viudas y le dieron a cada viuda una cantidad de dinero. ¿Se acuerdan hermanos que todos los discípulos estaban vendiendo terrenos, estaban vendiendo sus cosas y dando dinero a los apóstoles? Pues de las ofrendas de la gente, de los, de los diezmos de la gente, de los regalos de la gente, ese dinero que juntaron, en parte lo usaron. Para cuidar a las viudas. Y le dieron a cada viuda suficiente dinero para 14 comidas. Para 14 comidas. Así tenían la certeza que las hermanas estaban comiendo. Pero también, no solo tenían la cupa, también tenían el tamuy. El tamuy. El tamuy es una dispensa. Cuando vieron un extranjero llegar al pueblo, cuando una familia llegó y no tenían comida o bebida, entonces la iglesia, siendo hermanos en Cristo, decían, hay que darles un tamui, una dispensa. Y le dieron, por ejemplo, como nosotros, damos una caja de comida o, o, o suficiente para no morirse de hambre. Y, y eso, hermanos, imagínate, si el número de la iglesia está creciendo. Y hay muchas viudas, y hay muchos que están visitando, y el número está creciendo, de repente hay murmuraciones, y los, un, uno de los grupos dice, mira, en la dispensa no, no, no son igual, esto es, es, esto es, es una injusticia, decían. No, 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 esto no es bueno, le están dando más a estas viudas que a estas viudas. O se les olvidó de estas viudas, hey, hermanos. Donde quiera que hay gente, va a haber problemas. Amén. Amén. Yeah. Siempre va a haber murmuraciones. Y me pongo a pensar: la iglesia está creciendo. Hay suficiente crisis. Y de repente, con estas murmuraciones. Hermanos, hubiera sido muy fácil que los apóstoles hubieran dicho: ¿Sabes qué? ¿Para qué buscamos problemas? Ya no hay nada. Ya, 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 no, ya no va a haber culpa. Ya no va a haber tamuy, ya olvídete de eso. Ya se acabó. No, no vamos a darle dinero, no le vamos a dar comida a nadie. Ustedes preocúpense por sí mismos. Pero los apóstoles no hicieron lo fácil. Hermano, eso es lo que me llama la atención de los apóstoles en la iglesia primitiva. Nunca hicieron lo fácil, siempre hicieron lo correcto. Y en lugar de dividir la iglesia, porque fácil podían le haber dicho sabes qué para no tener problemas, ustedes hebreos aquí se van a congregar y ustedes griegos acá se van a, a, a organizar y vamos a tener dos iglesias más fácil verdad pero los apóstoles dijeron no, así no se hacen las cosas. vamos a unirnos. Este es un momento de crisis lleno de peligro. el peligro es que nos vamos a dividir. Pero la oportunidad y, y, y el cambio que es posible es que vamos a aprender a unirnos en una manera más fuerte. Hermanos, escúchame, eso siempre ha sido la voluntad de Dios. Como cristianos, hermanos, tratando con todo el racismo en el mundo, hoy decimos, algún día, algún día. En el cielo vamos a estar todos unidos, hijos y hijas de Dios. Todos vamos a hablar un idioma, vamos a cantar una canción y todas las naciones unidas vamos a estar ante nuestro Señor. Y hermanos, es cierto y es bonito, pero ¿por qué tenemos que esperar? Eso siempre ha sido la voluntad de Dios, no solo para el futuro, pero para ahorita. Aunque es fácil para dividirnos, es incorrecto. Y aquí vemos los apóstoles en lugar de hacerlo fácil, hacen lo difícil y van a responder, van a responder. Pero sabes hermanos, yo me pongo a pensar, porque siempre ha dicho aquí de New Life Community Church si, esta, si este ministerio, si esta iglesia es de Dios, entonces Dios va a proveer todo lo que necesita para tener éxito. Y cuando miro esa iglesia primitiva. Me pongo a pensar, ¿por qué tienen problemas? Si el Espíritu Santo está sobre este pueblo, si está creciendo la iglesia, si Dios está con ellos, entonces, ¿por qué hay problemas? No debe de haber problemas. Y ahí es donde me puse a pensar, ¿por qué, Señor, permites problemas? Porque escúchame, muchas veces, hermanos, aunque la iglesia es sana, creciendo y fuerte, Dios permite problemas. ¿Cómo? ¿Por qué va a permitir problemas el Señor? Número uno, hermanos, para cancelar el orgullo de la gente. Muchas veces cuando una iglesia está creciendo, el pastor de repente tiene una cabeza muy grande y dice, mira lo que estoy haciendo yo. Muchas veces la congregación dice, mira lo que estamos haciendo nosotros. Y muy, muy rápido, por orgullo, decimos, esto es nuestra obra. Y se le olvida que la obra es del Señor. Amén. Se le olvida que Dios es el dueño de la iglesia. ¿Quién dice amén? Ya, yeah. Dios es el dueño. Y muchas veces Dios permite problemas en la iglesia para recordar que debemos ser humildes, para que la iglesia reconozca que la iglesia es del Señor. Y, y nos va a ayudar a reenfocarnos en la fe que debemos tener en Dios. Pero no solo eso, hermanos. También para corregir errores. Hermanos, ¿quién aquí ha ido a una iglesia perfecta? Levante la mano, diga ahí en el internet, si ha sido una iglesia perfecta. Y cuando fuiste, ¿por qué la echaste a perder? Eso fue un chiste, hermanos. Hermanos, no hay iglesias perfectas. Eso quiere decir que siempre hay espacio para crecimiento, para corregir errores, para madurar y para crecer. Y una de las razones por qué Dios permite, hermanos, problemas en la iglesia es como dice en 1 Corintios. Porque no sé si has leído el libro 1 Corintios, esa iglesia era llenísima de problemas. Problemas domésticos entre esposos y esposas, problemas entre familiares, tenían problemas en la santa cena, tenían problemas con los dones espirituales. Hermanos, la iglesia de Corintio era una iglesia llenísima de problemas. Por eso en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, al fin Dios dice, mi iglesia tiene que tener orden, necesita orden. Y hermanos, ahí vemos eh, la fuerza de Dios cuando Él dice, la iglesia necesita orden. Quiero leerle, hermanos, un, una escritura en unos momentos que, que vamos a ver que el mundo va a conocer a nosotros por nuestro amor el uno por el otro. Y lo que quiero que miren aquí, hermanos, en una iglesia como de los Corintios, Pablo duró 14 capítulos tratando de corregir problemas. No sé si van a estar en acuerdo conmigo, hermanos, pero ese es un momento de humildad, ¿ok? No sé si pueden aceptar esto. Pero una cosa que yo he aprendido sobre los años, la persona donde yo batallo más, corregir, no es un no creyente, es un creyente. Y lo que pasa con muchos cristianos, nos adoptamos a lo que nos enseñaron en nuestra juventud, nos conectamos con pastores o culturas y ya estamos cementados en nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver el mundo. Y cuando llega un kairos moment. Un momento donde cambio es posible, donde Dios ha puesto todo en orden, en, cuando es el momento de máximo oportunidad. Muchos cristianos pierden la oportunidad porque están muy cerrados. Hermanos, no quiero ofender a nadie, pero cristianos son muy necios. Soy muy lentos para cambiar. Y por eso el apóstol de Pablo duró 14 capítulos y al fin no los cambió. Hermanos, el mejor maestro en todo el universo, Jesucristo, vino a la tierra hablándole a la gente religiosa. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Porque cuando uno es religioso, cuando uno es legalista, es demasiado difícil cambiarlo. ¡Qué triste, hermanos! ¿No creen? Qué triste que los fariseos, el orgullo del fariseo, el potencial del fariseo, la oportunidad del fariseo, teniendo la palabra de Dios, teniendo el Dios correcto, teniendo ese momento kairos, cuando vino Jesucristo a la tierra, no lo conocieron. Ellos escucharon, ellos vieron, ellos tocaron y no lo aceptaron. Dios a veces permite crisis para cambio máximo, porque cambio es posible y Dios ha puesto todo en su orden. Y qué triste cuando una persona religiosa no quiere abrir los ojos y aprender algo nuevo. Hermanos, yo tengo ya años predicando. Y hay hermanos que me conocen, somos amistades y dicen, ah, me encantan tus sermones, Pastor Luis, pero sí, no escuchas ninguno, no, no, no los aplicas. Pero hermanos, vemos ahí que es muy difícil. Entonces, Dios permite momentos de crisis para reenfocar nuestra fe en Él, recordar que la iglesia es de Él, y también para corregir errores, errores. Y otras veces, hermanos, permite... Que haga problemas, crisis en la iglesia para hacernos más valientes. Lo que yo he visto ahorita, hermanos, y es un momento, un paso que tenemos en la iglesia. Pero yo no miro cristianos predicando ahorita. Lo que miro en la iglesia, y tengo que ser honesto, hermanos, miro muchos cristianos tímidos. No quieren hablar de su fe. Yo, hermanos, me llenó las palabras del hermano Jacobo esta mañana cuando habló de la confianza que tenemos en Dios. Si la verdad, hermanos, tenemos confianza en Dios, ¿para qué le tenemos miedo a la gente? Hermanos, no hay por qué tenerle miedo a la policía, al presidente, a los que están andando en las calles, los que andan con violencia. Hermanos, no. Dios está en control. ¿Quién dice amén? Y si Dios está en control, ¿a quién le vamos a temer? ¿A Dios o al hombre? Hay que respetar a Dios. Y aunque el momento es un momento de crisis, hay que abrir la boca y hablar sobre nuestra fe. No importa las consecuencias. Amén. Ahorita les voy a enseñar cómo lo dice la misma palabra. Y también, hermanos, muchas veces Dios permite conflicto, crisis en la iglesia, para mostrar el amor que tenemos unos con otros. Hay veces, hermanos, cuando entro a la iglesia y alguien dice: Mira, Pastor Luis, ¿por qué tiene cara de perro? ¿Por qué anda tan enojado? Hermanos, esa es mi cara normal. Pero luego, luego alguien se ofende: Mira, Pastor Luis no me, no me saludó ni, 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 ni me miró. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y se ofenden. No, hermanos. En momentos de crisis, ese es el momento cuando tenemos compasión, paciencia. El uno con el otro. Entendemos que muchas veces gente está pasando por tiempos difíciles. Hermanos, vas a encontrar a otros hermanos en la iglesia y mira, mira cómo andan tan corajudos. Hermanos, no sabes lo que están pasando en sus vidas. Muchos andan estresados por su familia, por el trabajo y solo estás viendo los resultados de estrés. Ese es el momento cuando puedes mostrar compasión, amistad y amor. Esos son los momentos que Dios nos provee para mostrar, no solo cantar y hablar de amor, pero la verdad actuar en amor. Pues hermanos, hay problemas en la iglesia, eso es por seguro. Y dice aquí que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Y sabe lo que me llama la atención aquí, hermanos? Es que en lugar de dividir la iglesia, en lugar de cancelar el programa de dar dispensa, los apóstoles escuchan, toman el tiempo para escuchar a la gente y eso es algo que he tratado de aplicar aquí en esta iglesia. Por eso, hermanos, les damos tantos secuestros, les preguntamos qué piensan, qué está pasando, tratamos lo mejor posible comunicar con usted. Queremos comunicar. Que seas parte. Hermanos, no estás visitando esta iglesia, eres esta iglesia. Y los apóstoles están escuchando. Y, y, y eso, hermanos, escuchar a alguien, esa es una forma de ánimo, de animar a uno. La palabra ánimo en griego es para que leo. Para que leo. Se encuentra más de 105 veces en el Nuevo Testamento para que leo. Y lo que la iglesia primitiva necesitaba en esos momentos, esos días cuando estaban creciendo, esos días cuando hubo murmuraciones, lo que más necesitaba la iglesia era ánimo. Y hermanos, lo que más necesita nuestra iglesia ahorita es ánimo. Necesitamos esas, ese ánimo. Pero, ¿qué es ánimo, hermanos? ¿Qué es ánimo? Quiero hablar de eso por un momento. No sé si se acuerdan del San, de San Fran Francés de Assisi. Él dijo esto. Predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Y, y nos deja saber que a veces ánimo no tiene que ver con palabras. Muchas veces no sabemos qué decir y, y, y no necesitas, no ocupas palabras para animar. Lo que uno puede hacer es escuchar. Solo sentarte al lado de alguien y escuchar, como los apóstoles escucharon a esta gente. Eso fue de ánimo. A veces un abrazo. A veces un abrazo. Yo sé, hermanos, que en estos días de COVID-19 no es un buen tiempo para abrazar, pero eso, eso es algo que uno puede hacer. O, o dar una comida, invitar a una comida, o dar una carta con palabras de ánimo escrito. A veces, hermanos, solo estar cerca. Eso anima. Y lo que vemos aquí es que nosotros cristianos, aunque somos fuertes en el Señor, muchas veces necesitamos ánimo. ¿Quién dice amén? Hermanos, hay alguien en este cuarto ahorita, hay alguien que está escuchando por medio de Internet que necesita ánimo. Y hay que ser nuestra parte y comunicar con uno y escuchar uno al otro. Y animar. Pero, hermanos, eso no es suficiente. El, lo triste es que mucha gente dice, ay, ya hice mi trabajo, ya, ya los animé. No, eso no. Eso es ánimo, pero no es ánimo bíblico. Ánimo bíblico da otro paso. Ánimo bíblico, hermano, es cuando se hace cristocéntrico. Cuando, porque una cosa, por ejemplo, cuando un niño estaba tallando. Tal vez los padres dicen, mi hijo, échale ganas, si sí lo puedes hacer, si sí lo puedes, todo se puede, ándale, échale ganas, si sí puedes, si sí se puede, ¿verdad? Pero hermanos, eso es diciendo que ellos pueden. Hay momentos en vida cuando no pueden. Hay momentos en vida cuando el ánimo cristiano, el ánimo bíblico, no dice, si sí se puede, porque la verdad no se puede sin Cristo. Y el ánimo cristiano, Cristo céntrico, es cuando le decimos a la gente, Cristo está contigo. Cristo tiene una palabra. Cristo te va a ayudar. Recuérdales de Cristo. No solo tú puedes, no, Cristo puede. Hay gente que tiene desánimo, falta de esperanza y necesitan escuchar, hermanos, que todo se puede en Cristo Jesús. Amén. Aparte de Él no podemos hacer nada, pero con Cristo. Todo es posible. Y también, hermano, ánimo también se trata de hablar la verdad. Hablar la verdad. Déjeme darle un mal ejemplo. Disculpenme, hermano, yo sé que estoy dando un mal ejemplo aquí. Hermanos, ustedes que están escuchando por medio de Internet, ustedes que están aquí, ¿cuántas veces no te ha pasado esto? ¿Tu esposa, tu novia, alguien dice, sale de, de, de su cuarto con un nuevo vestido y dice, mira mi vestido, ¿cómo me miro? ¿Me miro gorda? En ese momento, ¿qué dice el esposo? ¿Qué dice el novio? No, mi hija, eres hermosa, pero va a explotar. ¿Estás diciendo la verdad? Hay mucha gente, hermanos, que aunque son tus amigos, no te dicen la verdad. No sé si te ha pasado. Yo me acuerdo una vez fui al baño, salí del baño y no había tomado en cuenta que pisé un pedazo de papel del baño y estaba andando y tenía ahí un papel del baño en mí y andaba con doce personas y nadie me dijo nada. Los niños ahí riéndose de mí porque ahí tengo un papel y ninguno de mis amigos me dijo que había problema. Hay otras veces que fui a un restaurante y estaba comiendo hot wings, chicken wings, mis favoritos. Y tenía comida todo en el cachete aquí. Yo hablando de hablando con la gente. Y sabes qué, hermanos, hasta que vino mi esposa, me dijo Luis, mira, límpetelo. ¿Cuánto tiempo tenía eso en la cara? Sentado en una mesa con todos mis hermanos en Cristo y nadie me dijo nada. Si somos hermanos, ¿por qué no me dicen la verdad, Pastor? Tienes algo en la cara, Pastor. Mira ahí, hermanos. Si la verdad, <laughs> hay amor. Hay que hablar la verdad. ¿Quién dice Amén? Yeah. Ani, an, ánimo crist, cristiano siempre te dice la verdad. Pero como dice el libro de Efesios, capítulo 14, 4, 15, dice que hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad en amor. Hay que hablar la verdad. Entonces, lo que la iglesia en ese momento, el tiempo de conflicto, de crisis, de murmuraciones, necesitaba ánimo. Necesitaba alguien que les regrese a Cristo. Necesitaban que alguien les diga la verdad. Y eso es lo que va a suceder. Y hermanos aquí. Yo, yo, me, me encanto en el ejemplo de los apóstoles. Porque ellos escucharon. ¿Cómo vamos despacio verdad? Aquí en versículo 2. Entonces los doce convocaron. Seis dos. Entonces los doce convocaron. A la multitud de los discípulos. Y dijeron. No es justo. Que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y hermanos, en este momento los apóstoles reconocen algo, que la iglesia primitiva necesitaba organización. Necesitaban organizarse, organizarse, porque imagínate todo lo que estaba haciendo la iglesia. Sabemos de la palabra de Dios que estaba creciendo, entonces había membresía, alguien estaba contando, por eso nos dice cuántos fueron aumentados cada día, alguien estaba contando cuántos nuevos miembros. No estaba también, la iglesia escogió el primer día de la semana para reunirse para cultos de adoración. Estaban tomando de la Santa Cena juntos. Alguien estaba organizando la Santa Cena, el jugo, el vino, el pan, el cuarto. Alguien estaba organizando todo eso. Estaban tomando ofrendas, diezmos. Alguien estaba ayudándole a los que vendieron sus terrenos. Estaban entregando. Dice la palabra de Dios que todos estaban compartiendo todo lo que tenían. Mira, hermanos, tanto organización. Pero el problema era que eran puros voluntarios. Muy pocos. Los apóstoles estaban haciendo todo eso. Los apóstoles estaban tratando de todo y por eso respondieron aquí. Dice, no es justo. Estamos dando dispensa cada viernes a todas las viudas. Estamos dando dispensa cada vez que alguien viene al pueblo. Estamos preparando la santa cena. Estamos tomando los números, tomando cuentas. Estamos cada día haciendo esto y esto y esto. Entonces, ¿dónde vamos a tomar tiempo? Para estudiar y preparar para la palabra de Dios, eso es lo que está pasando. Aquí en este versículo, hermanos, donde dice servir mesas, donde, donde habla de eso. Vemos aquí, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra servir es dayacanas o dayacana. De ahí viene la palabra deácono. Hermanos, muéstrame aquí, levantando tu mano. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Deácono. Varios. Un diácono en la iglesia es un siervo. Alguien que sirve. Y lo que están diciendo los apóstoles, dicen esto. Nuestra iglesia tiene un problema. Ese es un momento de crisis. ¿Cómo manejamos este problema? Va a decidir si hay bendición o maldición. Entonces vamos a escuchar a la gente... Vamos a escuchar cuál es el problema y luego vamos a hablar la verdad. No podemos hacer todo. Hermanos, si eres un pastor escuchando aquí por internet, si eres un anciano, si eres un maestro, una maestra, escúchame, no puedes hacer todo. No puedes. Por eso dicen, no es bueno que nosotros estemos haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles, el trabajo primario de los apóstoles era predicar la palabra. Créalo o no hermanos, preparar un sermón, oh, dura muchísimo tiempo. Y el consejo que le puedo dar a los pastores que están escuchando, ustedes que quieren ser maestros. Hermanos, no puedes hablar la palabra de Dios si no hablas con Dios. No puedes predicar la palabra de Dios si no estás tomando tiempo en la palabra de Dios. Preparar un sermón no es ver YouTube y luego compartir lo que alguien dijo. No es dar lo que crees que dice, es tiempo de estudiar. Horas y horas de estudio, escudriñando la Santa Escritura para decirle al pueblo de Dios: Dios ha dicho. Amén. Hermanos, yo sé que hay muchas buenas cosas que la iglesia puede hacer, pero la prioridad de la iglesia, si se acuerdan, en Hechos 1:8. Cuando dijo que vas a recibir poder, ¿para qué? Para compartir la palabra de Dios en Jerusalén, Judea y a todos los lugares. Ya empezaron en Jerusalén. Si se acuerdan, el capítulo antes, capítulo 5, dijeron los, los saduceos, le dijeron a los discípulos: Su palabra ha llenado Jerusalén. Qué bueno, ese es el plan de Dios. Ahora iban a salir a Judea a predicar. Hermanos, disculpe, disculpe pero necesito, necesito instruirte en algo. Va a llegar un día cuando yo no estoy aquí. Va a llegar un día, tal vez, cuando va a haber otro pastor. Y si puedo darles este consejo, dale suficiente tiempo a su pastor. Demande que su pastor tome tiempo para estudiar. Si miras tu pastor en el día de limpiar el pasto, en, 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 este, en esta actividad, si siempre estás viendo el pastor en todos lugares, entonces tu pastor no está estudiando. Tiene que tomar tiempo solo, en silencio, para recibir lo que el Espíritu está diciendo a su pueblo y compartir. Hermanos. La iglesia puede hacer muchas buenas cosas. Podemos alimentar a los pobres, podemos darle ropa a los que necesitan, podemos ayudarle a la comunidad. Y todo eso la comunidad lo va a recibir. Pero eso no va, no va a transformar corazones. Lo único que va a transformar corazones es la predicación de la palabra de Dios. Eso es la prioridad de la iglesia. Amén. Hermanos, y tenemos que asegurarnos. Y algo que quiero tomar este momento, donde yo estoy muy agradecido con esta iglesia. Desde que iniciamos New Life Community Church, hermanos, yo vi algo tan increíble. Hay un Señor, algunos de ustedes lo conocen, ya no está con nosotros, ya está con el Señor. Es un hermano, se llamaba burke, David Berkey, el, el padre. Hermanos, cuando yo primero vine a esta iglesia, fue uno de los que conocí, fue un vecino mío, pero también fue un diácono aquí en la iglesia. Cada día vino a echarle agua a las plantas. No sé si saben, pero en uno de los edificios afuera, edificio D, hay dos árboles plantados ahí en honor de él. Ese hombre, hermanos, plantó casi cada planta que miren aquí. Por años, sin pago, por el amor que tiene con el Señor dio de su tiempo a plantar, a echarle agua, cultivar, podar las plantas aquí. Con la ayuda de su esposa que también estaba ayudando, hermanos, ese fue un diácono. Sabes, hermanos, que tenemos diáconos que están trabajando en la oficina de negocios. Ellos cuentan el dinero, pagan los biles, hay gente que se trata de cada aspecto de este edificio. No sé si sabían, pero arreglamos el techo. Ahora cuando llega la lluvia no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque los diáconos estaban activos. Todos los que están aquí en el cuarto de sonido, de, de visual, ese equipo de, de lo, todo lo técnico son diáconos. Hermanos, esta iglesia tiene algo muy rico. Tenemos muchos diáconos y estamos agradecidos con cada persona. Todos los maestros de los jóvenes, hermano Joe, Terry, Melissa. Uh, Dixie, uh, tantas personas, Angela, que tratan con uh, Linda, tantos que trabajan con los niños, las que están encargadas, la hermana Hilda, la, todos los hermanas que tienen el ministerio de mujeres, la hermana Ana, llena de diáconos. hermanos. Cuando hay deáconos en la iglesia, la iglesia es fuerte, amén. Y lo que vemos aquí es que hubo una, un problema en la iglesia. Un conflicto. Hubo murmuraciones. Un problema. Los apóstoles escucharon y dijeron. Sabes que no es bueno que nosotros los ancianos. Tenemos que tratar. Lo que vamos a hacer es buscar más de Dice Dice versículo 3. Buscar pues hermanos de entre vosotros. A siete varones. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos. ¿Quién aquí que está escuchando por medio de internet? ¿Cuántos hermanos y hermanas? Porque no solo tienen que ser hombres. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, aquí en este cuarto tienen buen testimonio? Levante la mano si tienes buen testimonio. Si la gente puede hablar bien de ti. Y si no levantas la mano, hay que hacer una cita con tu pastor. ¿Quién aquí tiene buen testimonio? Tal vez no encuentre. debes de tener la mano arriba ahorita buen testimonio. ¿Quién aquí está lleno del Espíritu Santo? ¿Es iglesia de incrédulos? ¿Quién aquí está lleno del Espíritu Santo? ¿Y quién aquí tiene sabiduría? ¿Te vestiste esta mañana, sí o no? Este es el momento kairos. Este es el momento peligroso pero lleno de oportunidad. Esa es el razón por qué muchas iglesias fallan. Esta es el razón por qué el diablo divide iglesias, porque la gente, los mafetés, los estudiantes, no reconocen quién son, no reconocen su capacidad, no reconocen su responsabilidad. Hermanos, le voy a decir como pastor a su congregación, debes de ser un discípulo. Debes, hermano, escúchame, debes de ser un diácono. Cada miembro de la iglesia tiene que ser un diácono. Y si no eres, andas en desobediencia. Hay que hablar de tu testimonio. Hay que hablar de tu capacidad. Hay que saber que eres un cristiano. Cuando digo eres lleno del Espíritu Santo, estoy preguntando si eres cristiano o no. Y debemos ser. ¿Miras por qué se dice momento de peligro? Dice aquí que escogieron siete hombres, el número siete, perfecto, completo. Así hace las cosas el Señor, dice versículo cuatro: Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, prócoro, Nicanor, Timón, Paramenes y Nicolás, proselito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando los impusieron las manos. Eso es lo que hacemos cada año en el mes de octubre. Buscamos entre nuestra congregación hombres y mujeres que están dispuestos de mover en adelante para que sus pastores y ancianos se enfoquen en oración y la predicación de la palabra de Dios. Una iglesia que trabaja juntos es una iglesia demasiado fuerte. Pues hermanos ya estamos llegando al fin. Ya llegamos al versículo 7. Y, y quiero compartir esto. Um, ¿Qué debemos hacer en este momento de crisis? Hermanos los voy a animar. Que hagan lo que hicieron aquí. Estos mismos discípulos. Les voy a compartir un versículo. Que se encuentra en Romanos capítulo 12. Versículo 14 a 16. Escucha. Bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. En estos días de crisis les invito, hermanos, a aprovechar de esta crisis. Yo sé que es peligroso, pero también es grande oportunidad, una oportunidad donde es máximo. Una oportunidad donde cambio es posible, una oportunidad donde Dios está poniendo todo en su orden. Pues hermanos, ya para terminar, cuántos de ustedes un año pasado hubiera creído que lo que está pasando está pasando. Yo creo, un año pasado, si les hubiera dicho, ¿sabes qué? No vamos a tener servicios en la iglesia, la gente va a andar con máscaras, va a haber caos en las calles, la gente no va a querer policía, no me hubieras creído, ¿verdad? Pero está pasando. Dios está en control. Dios está haciendo algo para motivar, para crecer nuestra fe, para corregir errores. Y para bendecir a su pueblo. Hay que tener amor uno por el otro y tomar tiempo. Tomar el tiempo para permitir que Dios te muestre dónde quiere que sirves. Porque hermano, hermana, todos somos diáconos. Vamos a orar. Señor mi Dios, en estos días de crisis, días de peligro, días de oportunidad, esperamos y tomamos los momentos de pausa para que su santo espíritu nos instruye por medio de la historia de nuestra iglesia, la iglesia primitiva. Señor, como esa iglesia también murmuramos. También tenemos miedo, también nos falta fe. También, Señor, a veces tenemos confusión. Pero gracias por un liderazgo fuerte, Señor, que escuchó a la gente. Un liderazgo tan fuerte que puso sus prioridades de predicar la palabra de Dios y una, un liderazgo, Señor, que estaba dispuesto y listo poner en acción al pueblo de Dios. Ayúdenos aquí en New Life Community Church a hacer lo mismo. Ayúdenos, Señor, cada persona a aprender qué significa ser, tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y poder, Señor, tomar nuestra responsabilidad. Gracias te damos en el nombre santo y grande de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Hola, hermanos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a New Life Community Church por este método. Hermanos, les invito a que por favor chequen nuestra página de internet que es newlivescatso.org. Ahí podrás encontrar más recursos de cómo te podemos hallar, de ayudar si quieres saber más sobre nuestro andar y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús, o tal vez si podemos orar por ti, hermano. Todos tenemos necesidades y nos gustaría ayudarte. También, hermano, te invito a que vengas a la iglesia. Hay muchas cosas que están pasando aquí en la iglesia, muchas clases, muchos recursos en los que te podemos ayudar en persona. Los servicios en español son las nueve y media y los servicios en inglés son a las 11 Así que, por favor, te invitamos y de parte de toda la gente aquí en New Life Community Church, te deseamos una semana llena de bendiciones y que estés bien. Gracias.